¿Qué de qué? ¿Cómo que qué de qué? ¿Qué? Digo que ¿cómo que qué? Mónica, cariño, ¿qué te pasa? No me cambies de tema. ¿Qué tema? ¿Cómo que qué tema? Sí, ¿qué tema? Lo sabes perfectamente. No, no tengo ni idea. No te hagas el loco. Mira, Mónica... No, mira tú. Mónica, que yo no... No, tú sí. Yo sí, de acuerdo. Vamos a tranquilizarnos. Estoy muy tranquila. ¿Tú, tranquila? Pues sí, pues estoy tranquila. ¿O tú me ves nerviosa? No, no. Ah, pues entonces. ¿Entonces qué? ¿Qué de qué? ¿Cómo que qué de qué? Ay, mira, vas a empezar con el mismo otra vez. Que yo no he empezado con nada. ¿Qué empecé yo? No sé, tú sabrás. Ah, yo sabré porque la culpa es mía, ¿verdad? ¿La culpa de qué? Ah, no sé, tú sabrás. ¿Yo? Sí, tú. A ver, dime, ¿de qué tengo la culpa yo? De nada, de nada. De nada. Tú tiras la piedra y escondes la mano. ¿Qué piedra? Lo que haces siempre. Pero si yo no he hecho nada. ¿Ah, que fui yo? No, no fuiste tú. ¿No fui yo el qué? Pues mira, ahora mismo no sé. Estás raro. ¿Raro? Pero si yo estoy normal. O sea, ¿a ti esto te parece normal? No, no es normal. ¿En qué quedamos? ¿Es normal o no es normal? ¡No es normal! ¡Vale, pues ya está! No soy normal. Ahora resulta que no soy normal. ¡Pero cariño! ¡Pero cariño! ¡No soy cariño! ¡Pero cariño! ¿Qué te pasa? A cariño no le pasa nada, pero es que entro por casa y lo primero que veo es que me montas un pollo que no vea. ¡Pero cariño, que yo no...! Sí, tú fuiste que dijiste que yo no soy normal. ¡Pero tranquila, por Dios! ¡No, si me vuelves loca, me desquicias y ahora me dices tranquila! ¡Perdona, cariño! ¡Deja ya de decirme cariño! De acuerdo. A ver, ¿quién va ahora a buscar a mis padres al aeropuerto? Yo, ¿verdad? Yo, es que lo hiciste adrede, para que me vean así, con los ojos llorosos y con un ataque de ansiedad. Que no, perdona, de verdad, perdona. Lo que van a pensar mis padres. No. Mira, vamos a hacer una cosa, ¿vale? Yo voy a buscar a tus padres al aeropuerto. Tú te calmas y te das una ducha. Vale, pero esto no me lo hagas más. No. Ya voy yo al aeropuerto, ¿eh? Pasa por el súper y compra las cosas de la cena. Sí. ¿Qué? ¿Qué de qué? ¿Cómo que qué de qué? Voy yo. Oye, tú no habrás montado todo este numerito para que yo vaya a buscar a tus padres al aeropuerto y de paso pase por el supermercado. No. ¿Y si no fue por eso, entonces? Pues ahora te lo tengo que explicar yo, desde luego. Esto es una manera de empezar el sketch. Vamos a ver, que es que no te enteras, Juan. Que todo esto es una broma, hombre, que estamos en otra clave. ¡Muy buenas noches! ¿Cuánto tiempo para llegar hasta aquí? Algo más viejo es con alguna cicatriz. ¡Ya nadie más! Sube y canta más o menos al mismo. El mundo gira al ritmo del corazón. Y lo que toca es cambiar de canción. Que suene un acorde mayor. El tiempo del futuro empezó. En otra clave. Al fin cantamos solamente por cantar. En otra clave. Ya pasó el tiempo de estar y de dejar. En otra clave. Si está adelante, el camino no está igual. En otra clave. Que está la banda suena de un modo especial. Y lo que toca es cambiar de canción. Que suene un acorde mayor. Que el tiempo del futuro empezó. Muy buenas noches a todos, bienvenido un domingo más a En Otra Clave. Aquí seguimos, clavados. Nosotros no nos hemos movido en toda la semana del auditorio del Sausal. Nos pusieron unas camas los de producción, una cosita para taparnos, un ropa a comer, y de aquí no nos hemos movido. Hemos ensayado, lo hemos hecho todo. No, es broma. Ah, hemos estado en casa. Pero este es nuestro centro de operaciones. Esto es como el FBI, ¿no? Las películas, así que tenemos nuestro centro de operaciones, pues todo lo tenemos aquí, hemos descargado todo el material. Todo lo que teníamos, que tampoco era tanto, lo tenemos en el Sausal.
hacemos los ensayos aquí, tenemos todo bien colocadito, todo desinfectado, todas esas con líquidos por todos lados, mascarillas. ¿No has cogido tu EPI? ¿Y qué es EPI? ¿El hermano de Blas? No. No, los EPI son las mascarillas, los líquidos, las no sé cuántos. Tenemos que tener un cuidado tremendo, porque estamos pasando ya todo esto. Y si no tenemos cuidado ahora, ¿cuándo lo vamos a tener? Hay que hacer las cosas bien. Y nosotros queremos hacer todo derechito para poder estar aquí los domingos con ustedes. ¿Que no tenemos público? Pues no tenemos. ¿Que nos gustaría? Nos encantaría, pero que nos conformamos con esto. Espero que disfruten del programa de esta noche, porque es un programa absolutamente sensacional. Creo que seguimos enganchando con ustedes y a veces también me pongo un poco plasta con esto, porque me pongo hablándoles que si el programa, que si no sé qué, que si las audiencias, pero chicos, es que yo, ¿qué quieren que les diga? Es que nos da un subidón esta de la audiencia, porque nosotros hacemos el programa esta noche, ¿no? Domingo, tan, 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 y al día siguiente, o sea, mañana lunes, tenemos la audiencia. Entonces nosotros analizamos las audiencias y vemos qué isla nos vio más, qué isla nos vio menos, cuántas mujeres, cuántos hombres, por edades, no sé cuál. O sea, podemos analizar la audiencia y desglosarla de una manera fabulosa. Y después de 18 años en televisión, después de 18 años en televisión, esto es que es mágico. O sea, esto le pasa a muy pocos programas de televisión. Y es batir récord de audiencia domingo tras domingo. ¿Que tenemos domingos peores? Sí. ¿Que seguimos liderando la cadena? Pues también, ¿qué quiere que les diga? Y es que la semana pasada tuvimos un dato histórico. Mira tú la contracción que hice aquí, no es que lo mío, es que lo mío, la lengua se me suelta, un dático maravilloso. Ese dático fue de un 14 con qué, con 8 o 14 con 7, es que yo encima no veo de lejos, 14, casi un 15% de audiencia. Eso es un auténtico disparate, es una barbaridad. Yo es que no puedo otra cosa más que dar las gracias, no puedo hacer otra cosa, darle las gracias, porque que cada domingo ustedes tengan la santa paciencia de estar ahí esperando al programa. Unos que les apetece mucho ver el programa, pero resulta que hay otros en casa que dicen, pues mira, a mí me apetece ver otra cosa, pero resulta que la niña lo que quiere ver es el programa, entonces tengo que ponerle el programa, y claro, la quiero acostar porque al día siguiente tiene clase, pues señora, se aguanta. Me encanta, porque es que llegamos a toda la casa, desde los mayores hasta los más pequeñitos. Y ha sido un dato maravilloso, estamos todos tan felices que seguiríamos haciendo el programa así sin público y como ustedes nos pidan, eso sí. Que empezamos ya en otra clave, que este programa es en el Sausal, como les dije, en la isla de Tenerife, y es un programa esta noche muy especial y muy mágico, hecho como siempre con todo el cariño y el respeto del mundo para hacerles disfrutar. ¡Jesús! Y aquí empieza en otra clave. Voy a callarme ya porque ya no me da la garganta. Empezamos. Bueno, seguimos en otra clase, sí, con la coleta esta que me hizo Jessica y con este fleco, que yo me estoy dejando el fleco porque a mí me dijeron que el fleco me hacía más joven. ¿Me hace más joven? Sí. ¿Cómo que no? A ver si bajo abajo. Ah. ¿Pero por qué? Claro. ¿Que no quiere que entre? ¿Perdón? ¿Pero que va a empezar mi sección ahora? Ya, pero Luisa no quiere saber nada de tu sección. Pues no lo entiendo esto ahora. Pues está muy claro, José. Bueno, les decía sí, Pedro, que, bueno, ¿quieres hacer el favor de dejarme entrar? Que no, coño. A ver, en fin, que nada, que les decía que bueno, que esta noche tenemos un programa donde vamos a presentar un género maravilloso. José Marrera. ¿Pero qué quiere? Que quiere entrar, pero yo le he dicho que no puede, pero... Eloisa, es una cosita nada más. ¿Qué es esto, es señor? Una cosita nada más. ¿Pero de verdad? ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto, señor? ¿Qué hago? Llamo a seguridad. Que no, deja, que ya me arreglo yo con él. Ay, gracias, Eloisa. Gracias, de verdad. Que quiero enseñarte algo. Pero tú no te cansas nunca. ¿Sexualmente, dices? No, en general. Ah, en general, claro que me canso. Sobre todo cuando hago esfuerzo. ¿Qué? Pero sexualmente también hago esfuerzo. No, que no quiero, que es que, escúchame, que es que no quiero saber nada. A mí me estaba extrañando, digo, no sé para qué me pregunta esto, pero bueno, si ella quiere, yo le cuento. Mira, Marrero. Dime, González. Yo no sé si tú sabes que yo le he dicho a la dirección del programa que yo no quiero presentar tu reportaje. Algo he escuchado, algo he escuchado. Por eso José Pedro no me quería dejar entrar, ¿no? Pues por eso, sí. ¿Y por qué no quieres presentar mis reportajes, Eloisa? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque no hay nada en la historia de la televisión que se parezca con lo que tú haces. ¿Eso es una pregunta? Sí, pero retórica. Ah, retórica. Bueno, y si no hay nada en la historia de la televisión que se parezca a lo que yo hago, ¿sí? ¿Será porque estoy innovando, Eloisa? Sí, sí, estás innovando. Estás innovando como el que hace un flan
y le echas mayonesa. Ay, fo, chiquita mierda esa, ¿no? Oye, oye, acabas de dar en el clavo la definición de tu reportaje, ¿eh? A ver, Eloisa, por favor. Quiero que veas el trabajo que he hecho esta semana y verás cómo cambias de idea, porque estoy cambiando de estilo, ¿sabes? Yo siempre estoy... Que uno va aprendiendo. Adiós, ¿sí? O sea, que nosotros te estamos pagando para que tú aprendas. Sí, sí, pero también voy progresando, o sea, voy progresando continuamente. Y si no, mira, por favor, el reportaje. Venga, lo miro, ¿no? Si no, ¿sí? Queda, si no queda más remedio, disfruta, lo miro. Disfruta, lo mejor dicho. Ay, lo disfruto, venga. Por favor. La noticia de la semana con José Marrero, el reportero que no quieren en Noveleros. De hace más de 2 años que no me quito la gorra porque me salieron unos hongos en el cuero cabelludo. ¿Tú me dejas ver un poco...? Sí, claro, por supuesto, pero no te asustes. Se le ponen los huevos azules. Sí, señor. Bueno, hay veces que no se le pone sino uno. ¿A usted le importaría enseñarnos los huevos para poder ver el color? Sí, señor, se lo enseño. El problema es que cuando la ficha verde llega hasta casilla... Espera, espera. Somos víctimas de cosas paranormales. Hay personas en nuestra tierra que sufren en silencio auténticas situaciones paranormales. Hoy, por primera vez en televisión, nos cuentan el calvario por el que pasan desde hace años. Martina, a ti exactamente, ¿qué es lo que te pasa? Que desaparezco. ¿Desapareces y luego...? Y luego aparezco en otro sitio. ¿Pero eso qué lo haces, cuando tú quieres o...? No, solo cuando se dice una palabra. Es esta. La tengo escrita, porque si la digo, desaparezco. Hombre, es un poquito difícil de creer esto, dile, ¿no? Dile, ¿no te importa? No, no, no me importa. Conejar. ¿Lo viste esto? ¿Lo grabaste? ¿Martina? ¿Martina? Aproveché para fregar. Madre mía, ¿y esto te pasa cada vez que dicen conejar? Ay, no me di cuenta. Pues a ver dónde se fue esta mujer ahora. Jaime, ¿tú hace más de 2 años? Que no te quitas la gorra para salir a la calle. Exactamente, hace más de 2 años que no me quito la gorra porque me salieron unos hongos en el cuero cabelludo. Paso vergüenza, tengo miedo a salir a la calle y que la gente se ría de mí. ¿Pero qué tipo de hongos? Champiñones, trufas. Según la época del año, la humedad, la temperatura, todo eso influye. ¿Tú me dejas ver un poco...? Sí, claro, por supuesto. No te asustes. ¿Cómo te salió eso en la cabeza? Pues esto es que fui a Turquía a hacerme un implante de eso capilar, un injerto de pelo y debe ser que plantaron algo ahí, alguna semilla, porque salió esto. Si quieres, están buenas, yo las cocino en casa. Bueno. Y están estupendas, la verdad. ¿Tengo una bolsita ahí, si me das un par de ellas? Sí. Coge las que quieras. Vale. Están saliendo. Victoria, Juan, muchísimas gracias por atendernos. El problema que usted tiene, Juan, en este caso, a ver cómo digo yo esto, es que se le ponen los huevos azules. Sí, señor. Bueno, hay veces que no se le pone sino uno. Un huevo nada más. Un huevo solo azul. ¿Pero a usted le importaría enseñarnos los huevos para poder ver el color? Sí, señor, se lo enseño. Mis huevos rancheros. Mira, aquí tengo el huevo. ¿Tú lo ves? ¿Quieres verlo? Sí. Esos que te daban con mucho sabor. Míralo. Es un azul, ¿eh? ¡Va! ¿Tengo el huevo azul o no tengo el huevo azul? Mira, te voy a mostrar otro. A ver cómo... ¡Va! ¿Pero esto por qué? Pues no sé, será también por la edad o porque mis abuelos son de Fuerteventura y esos huevos de Fuerteventura son distintos aquí a los de Tenerife. Pues yo tengo unas setitas aquí que me regalaron antes, si quieres se las dejo para un revuelto. Pues sí, señor, déjalas por ahí que yo te lo agradezco. Para muchas usted. Gracias, muchas gracias. Entonces, Clara, ¿esto les ocurre jugando a la Ouija? No, cuando jugamos al parchís, todos los viernes nos reunimos para jugar. Pero, ¿entonces cuál es el problema? El problema es que cuando la ficha verde llega hasta casilla... ¿Qué pasa cuando llega a la casilla? Lo vas a ver tú mismo. Uno y dos. Espera, espera. Para toda mi gente, ¿quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? El gallo sube, echa su polvorete, racatapuchichín, y se sacude. Ya verás, paloma, que no hay gavilán. Ya verás, paloma, que no hay gavilán. Ya verás, paloma, que no hay gavilán. Que a ti te coma.
eso, se acabó. Mira, esto fue media hora antes de la misa. Ay, esto fue en Lanzarote, que nos fuimos de vacaciones. Jovencito, ¿no? Sí, sí. Oye, era muy conocido porque el funeral estaba lleno de gente. Sí, 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 la verdad que sí. Aunque el vecino de aquí enfrente ni el pésame. Virginia, el problema que tú tienes es que se te aparece. Sí, sí, pero se me aparece en la tele. Mira. ¿Cómo en la tele? Sí, sí, yo aquí ves, tengo Televisión Canaria en el 9 y yo pongo el 8. Hola, mi amor. Hola, cariño. Un muchachito de Televisión Canaria que vino a hacerme una entrevista. ¿Qué tal, Nelson? ¿Le acompaño en el sentimiento? Muchas gracias, agradece. Mira, mi amor, ¿y qué tal todo por ahí? Por aquí todo igual, como siempre, cariño. Oye, esto es un fenómeno paranormal, pero positivo, ¿no? Sí, sí, es bueno porque lo puedo ver. Pero no me parece justo porque Movistar quiere cobrarme un plus por tener un canal de más, el canal de mi novio. A mí también me parece injusto, sobre todo porque el canal es un muerto. Y aquí tenemos a Calisto, que asegura haber sido abducido por extraterrestres. Sí, así es. ¿Y qué notas después de haber sido abducido? Pues noto como que tengo gases. ¿Cómo que gases? Pues nada, que estoy como ahora aquí hablando contigo y de repente, mírame. Mira, mira. ¡Guau! Ah. Y nada, nada. No sé. ¿Pero eso es por los gases que te quedaron después de la abducción? Sí, pero deben ser unos gases especiales o algo, porque como yo tomé mojo, me estalla la cabeza. Increíble. ¿Y luego te quedas sin cabeza? No, después siempre me vuelvo a crecer. ¿A ti te importa, ya que estás ahí, nos haces una demostración? Sí, claro que sí. Siempre llevo un poco de mojo por si surge la ocasión. Cuento, el fenómeno que me pasa a mí es que cada vez que llega un semáforo, mira. Bueno, será casualidad, ¿no? No sé, me pone en rojo siempre, no me preguntes por qué, sepárate, pero siempre a ver, en rojo. Sepárate, a ver. Joder, es que siempre me pasa igual. Bueno, pero esto es una coincidencia, ¿no? No, no, me pasa siempre. Si me acerco, mira. ¿Ves? Te lo dije. Que me pasa siempre igual, yo no sé si me tiene coraje el semáforo o qué pasa. ¿Pero en todos los semáforos? En todos los semáforos, en todos. Me ha pasado de estar horas esperando y nada, no cambia. ¿Y no se pone...? Nada. Acabamos de escuchar unos casos que nos invitan a reflexionar. ¿Existe todo lo que vemos? ¿Lo que vemos es todo lo que existe? Les espero la semana que viene con más historias que nos van a dejar con la boca abierta. La Susana todavía está esperando. La noticia de la semana con José Marrero. Que la realidad no te estropee un buen reportaje. ¿Qué? ¿Qué? ¿De qué? Otro estilo, ¿no? Otro estilo. Más moderno. Claro. Pero dime una cosa, Marrero. ¿Tú te crees que nosotros somos bobos? ¿Es otra pregunta retórica de esas o...? Pero tú... ¿Pero tú crees que yo no sé que todo lo que ha salido ahí, todo lo que ha salido en el reportaje es falso? Eloísa, eso es una acusación muy grave, ¿eh? Yo soy un profesional. Yo he hecho el juramento hipocrático. Eso lo hacen los médicos. ¿Los médicos? Sí. Bueno, pues yo hice un juramento también. Ajá. Vale. Claro. Mira, te voy a decir una cosa. Mira, te voy a decir lo que vamos a hacer. Mira, escúchame bien. Mira, en el siguiente reportaje... O sea, ¿que va a haber otro reportaje? Sí. Sí, va a haber otro reportaje. Bueno, pero el siguiente reportaje yo te voy a estar vigilando muy de cerca. ¿Vas a venir conmigo? No sé si voy a ir contigo, pero te voy a estar vigilando de cerca para que no amañes ni una noticia, para que no amañes a ningún personaje, para que lo hagas todo como tienes que hacer. Trato hecho, Eloísa. ¿Vas a venir conmigo si quieres? O lo que tú quieras hacer y así compruebas que todo lo que sale en mi reportaje es verdad. No hay otra cosa. Perfecto. Verdad. Muchas gracias, no te voy José a defraudar. Marrero. A defraudar. Hasta la próxima semana. Mira. Hasta la próxima semana. Adiós. Gracias. Hay un dicho que dice lo siguiente: si quieres ser universal, habla de tu pueblo. Bueno, pues nosotros tenemos a alguien en nuestro programa que nos cuenta unas historias fantásticas de la isla de La Palma, historias que se reconocen luego en cualquier lugar del mundo. Ella es una mujer muy, 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 muy observadora y es una contadora de historias maravillosa. Con todos ustedes, Petit Lorena. ¡Bravo! ¡Bravo!
Lo que te estaba diciendo, lo que te estaba diciendo no es peloteo, lo pienso en serio, ¿eh? creo que es muy cierto. Tú nos cuentas cosas que tú observas en la isla de La Palma y que luego el resto de personas decimos, uy, chacha, pues es verdad, pues eso se dice en mi isla o se dice en mi pueblo. Pero es que es curioso, porque es que yo pienso, digo, a mí me llama la atención, pero yo digo, lo que me pasa a mí en La Palma no le pasa a nadie, pero luego de repente viene uno y me dice, yo soy de Groenlandia. Y me pasa lo mismo. No, no, es broma. Pero si es verdad, Eloisa, que los palmeros, tú sabes que tenemos un lenguaje propio. ¿Lenguaje propio a qué te refieres? A ver, me refiero a esa descripción que hacemos los palmeros y las palmeras de cosas cuyo nombre desconocemos o que en ese momento no nos acordamos cómo se llama. Que no se acuerdan cómo se llama, pero ponme un ejemplo para yo entenderte. A ver, por ejemplo, yo que sé, cosas de electrónica, de electricidad, la piecita que va por detrás de no sé qué cosa, el nombre de un medicamento. Ah, amigo. Bueno, a ver, y cuéntame una cosa, pero ¿qué es lo que hacen los palmeros cuando no saben cómo se llama algo? A ver, en ese caso, los palmeros construimos frases tan poéticamente ambiguas como aquéllame esto que lo tengo desaquellado y no me lo puedo aquellar bien. ¿Viste? Espérate, a ver, aquello. Que lo tengo desaquellado, ¿sí? Y no me lo puedo aquellar bien. Ajá. Pero espera, Eloisa, pero eso hay que decirlo bien haciendo el gestito. Aquéllame esto, Eloisa, que lo tengo desaquellado y no me lo puedo aquellar bien yo. ¿Pero tú no has escuchado nunca esa frase? No, yo sí la escucho. Es que en La Guancha se decía algo parecido, ¿verdad? Vamos a ver, ¿a ti no te han hecho esa pregunta que estás en tu casa y de repente te dicen, mira, ¿dónde está aquello que te estuve aquellando esta mañana que no lo veo por ningún lado? Es que es una pregunta difícil. Pero a ver, que es una pregunta difícil. Y tanto que es difícil, sobre todo, ¿eh? Sobre todo porque tú tienes que adivinar qué es aquello. Que supuestamente tiene un nombre, pero la persona no te lo dice. ¿Y no es más fácil preguntar? Eloisa, preguntar es lo último que puedes hacer en ese momento, porque se te encochinan, se te enfadan, no le sienta bien. Jesús, pues aquello, coño, aquello. Pues se lo sabe cualquiera, y tú dices, ah, aquello querías decir, ¿para qué creas que da? Pero luego seré boba, porque yo no me he enterado que es aquello. Claro, pero es que es difícil la comunicación, porque por lo que estás diciendo, el aquello sirve para todo, ¿no? Tú lo has dicho, Eloisa. El aquello sirve para todo. Mira, por ejemplo, tú puedes ir caminando por la calle, ¿sí? En La Palma, un día, y encontrarte con una amiga que te para en la calle y te estampa. Jesús, Petit Lorena, ¿te encuentro desaquellada? ¿Me encuentras desaquellada? ¿Y bastante? Pero espérate, ¿pero eso es que la encuentras bien o la encuentras mal? Ella me entendió, ¿a que sí? Mira, pues no, por el tonito y por el hocico que estás poniendo, me da que no me ves muy bien. ¿Ves tú cómo me entendió? Pues mira, va a ser verdad que tienen un lenguaje propio. A ver, Eloisa, es que este tipo de conversaciones son típicas en La Palma en cualquier tipo de circunstancia. Pero, por ejemplo, en tiendas y comercios es donde más se dan. A ver, ¿pero cualquier tipo de comercio? A ver, mira, vamos a ver, en las farmacias, por ejemplo, sí. Eso es un caldo de cultivo. Las farmacéuticas en La Palma tienen que estar preparadas psicológicamente para entender e interpretar lo que le dice la señora. A ver. Yo he escuchado a señoras en una farmacia llegar a la farmacéutica y decirle, mira, unas pastillas que vienen aquelladitas en una caja, que son como que tienen unas letritas por arriba y otras por abajo como más aquelladitas por debajo, que son unas pastillas que vienen sin receta pero que tú te las puedes tomar todos los días, que son fluorescentes, ¿sabes? Que las pones dentro del agua y son fluorescentes, que son como aquelladitas así por los lados, que te aquellan la vida, si tú te encuentras mal te aquellan el alma, te aquellan el espíritu, te reaquellan para arriba, eso es que las estuvo tomando la mujer del taxista, sí. Cuando le pasó aquello con los hijos. Ay, qué desaquellada ella por aquello. Y luego empezó a tomar las pastillas y se fue aquellando, y ahora está que no hay quien la conozca. Sí que es difícil ser farmacéutica en La Palma, mi niña. Pero lo hizo farmacéutica o cualquier tipo de dependiente, porque ya no te digo en las tiendas, por ejemplo, de electrónica, que tú vas a comprar una pieza que no tienes ni idea cómo se llama y llegas allí y empieza el drama padre. Mira, ven para acá, que te lo voy a enseñar. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola, dígame, ¿qué desea? Mira, ¿tiene aparatitos de estos que se aquellan por debajo? ¿Aparatitos que se aquellan por debajo? Sí, que van empotrados en la pared pero no fijos. Y que luego tú les das así y se quedan como aquelladitos y bien. Que se aquellan por debajo, que van empotrados pero que no van fijos y cuando le das así... ¿Te queda todo aquelladito bien? Ya. ¿Sabes lo que le digo? No. Pero por favor, ¿sabes que se aquella así? Sí, ya me lo dijo antes y que se quedan aquelladitos bien. ¡Ah! ¡Ya sé lo que es! ¡Ah, mira! O sea, que ya te entendió. A ver, es que yo tengo la teoría, Eloisa, de que los palmeros, tenemos un mecanismo en el cerebro que cuando uno de nosotros dice aquello, ¿sabes? Se produce como una especie de conexión cerebral que le dice al otro,
lo que exactamente lo que tú quieres decir. Ajá. ¿Entiendes? Ajá. Y él lo entiende. Claro. Lo entiende perfectamente. A ver, exactamente lo que usted quería era un mecanismo de luz conmutado. ¿O prefiere uno de cruzamiento? Este es el momento, Eloísa, donde tú haces como que has entendido perfectamente lo que te dijo el dependiente, pero que en realidad no te has enterado de nada. ¿Y qué haces entonces? Ah, le preguntas como haciéndote que tú has controlado la situación. Mire, ¿y qué comodidades me daría el sistema de cruzamiento, caballero? Ah, pues es más versátil. A ver, si tú no sabes lo que es versátil, Eloísa, tú no te preocupes, porque siempre hay un cliente allí que te lo traduce en palmero. Mira. Pues que tú estás aquellada en el retrete haciendo aquello y al mismo tiempo puedes aquellar la luz de la pérgola o puedes aquellar la puerta del garaje para que el perro salga a cagar solo. Bueno, pues mira, menos mal que los clientes ayudan por lo menos. Ay, menos mal que me ayudaron, la verdad que sí. Pero tú, yo te he contado, Eloísa, que yo conocí a mi ex marido. Yo lo conocí en una conversación de esta. ¿Ah, sí? No hay idea. Él no encontró lo que iba a buscar, pero yo sí encontré el aparatito que saqué ya por debajo. Vale, o sea, que el aquello también se utiliza en las relaciones íntimas. Pero totalmente. En La Palma, si alguien quiere aquellarte aquello, te canta hasta una canción, Eloísa. Sí, o sea, que las mujeres le cantan una canción a los hombres. Y al revés, y las mujeres a los hombres también. Ah, es más, te la voy a cantar, fíjate lo que te digo. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bien, me encanta! Venga, te la voy a cantar. ¿Quieres subir aquí? ¡Ay! Pero espérate, que tienes cuerpo de baile y todo. Hombre, pero por supuesto, que Panchita es palmera. Y Panchita no la ha cantado ella esta canción a Servando pocas veces. Mira. Aquéllame mucho. Que estoy desaquellada y me quiero aquellar. Aquéllame aquello que tú tienes, aquello que me aquella bien. Quiero aquellarme contigo, pues tú eres aquel que me aquella mejor. Otros ya me han aquellado con otros aquello que aquellan peor. Ay, aquéllame mucho, como si fueras a aquellarme por última vez. Aquéllame mucho, como si fuera esta noche el último aquel. Muchas gracias por traernos estas maravillosas historias desde la isla de La Palma. ¡Peti, Lorena! Muchas gracias. Eres un fenómeno. Vamos para afuera, vamos afuera. Ven. Hola. Mi nombre es Mateo y os veo desde Galicia. Y me encantaría volver a ver el sketch en el que Chona va a la tienda de muebles, que me parece súper divertido. Ojalá podáis ponerlo. Gracias. Ya, ya. La tienda de muebles sueca esta. Yo no entiendo esta tienda de muebles sueca esta. Hola, buenas tardes, señora. ¿En qué puedo ayudarla? ¿En qué puedes ayudarme? ¡Me tienen contenta! ¿Quiénes la tienen contenta? ¿Ustedes? No entiendo. Vamos a ver, ¿dónde está mi silla? ¿Qué silla? ¿Qué silla? Sí, ¿qué silla? ¿Qué silla? ¡Me tienen contenta! A ver, señora, si no me dicen que la puedo ayudar... ¿Dónde está mi silla? ¿Pero qué silla? ¡Mira! Yo le pedí a la hocicuda de arriba de la silla y me dijo que la tenía aquí. ¿Está bien? No, no está bien. Porque la silla está arriba y yo estoy aquí. ¡Chacha, fuerte caminata! No había caminado tanto desde que le hice una promesa a la Virgen. Ya, mire... Cuando llego a mi casa, pongo los pies en agua caliente
pongo unos garbanzos y me hago unos callos a la madrileña. Ya. ¿No? Ya. Mire, señora, usted deme el papel rosado y yo le doy la silla. ¿Qué papel? A usted le dieron tres papeles. Sí, tres papeles para una silla. Ya, ya, y si me compro un armario, ¿qué me dan? ¿Un libro? Bueno, a ver, señora, esto es una multinacional. Todo lo tenemos que tener por triplicado. ¿Cómo dice? Sí, que tenemos que tener tres copias de todo, ¿vale? Para que nada falle, una copia para usted, otra para el almacén y otra para la sede central, porque la sede central tiene que tener copia de todo. Ah, entonces el papel higiénico que está en el baño también tiene tres copias de taza. ¿Cómo dice? Sí, una para la taza, otra para el culo y otra para la sede central. ¿No? ¿Eh? ¿No dice que la sede central tiene que tener copia de taza? A ver, señora, ¿tiene usted el papel rosado o no lo tiene? ¡Sí lo tengo! ¡Oh! ¡Fuerte rollo con el papelito! Bueno, señora, lo siento, pero es que el negocio funciona así. ¿Pero por qué la chica que estaba arriba no me dio la silla? ¡Vamos a ver! Vamos a ver, señora. Usted ve la silla arriba, se la paga la chica... ¿Y no me la da? Bueno, no se la da porque es más cómodo, ¿vale? ¿Usted no querrá ir con la silla ahí en la mano por toda la tienda? No, yo no voy por toda la tienda. Yo compro la silla y me voy por donde entré. No doy toda la vuelta, chacha, que para llegar hasta aquí he tenido que ver cocina, baño y salones. ¡Ah, y hasta velas! Vamos a ver, señora, nosotros somos una multinacional, funcionamos así, ¿vale? Usted tiene que ver todos nuestros muebles con los complementos que tenemos en exposición. Usted no solo ve la silla, sino que ve la silla junto a la mesa, el sofá, las estanterías, el televisor... No, el televisor no. ¿Cómo que el televisor no? No, los televisores no se ven, están todos rotos. ¿Qué? No, señora, las teles no están rotas, sino que son falsas. ¿Cómo dice? Sí, que las teles son falsas, son de mentira, solamente son para que usted se imagine cómo quedaría encima del mueble. O sea, yo pues pongan una pantalla en grande y no la mierda de tele esa. Ok, yo lo que imagino es que quitaron el microondas de la cocina y lo pusieron en el salón. Señora, perdone, ¿qué silla quería usted? Una para sentarme. No. Me refiero al nombre de la silla, es que no se lee bien. ¿Cómo dice? Sí, sí, el nombre de la silla. Usted quería la... ¿Frunten van Funtenton o la Montelbrand Mortensen? Yo compré una silla que tenía cuatro patas. Pero no le pregunté el nombre. Ya, señora, es que necesito saber el nombre de la silla. Pues mira, si quiere le pregunto al sofá que estaba al lado. A lo mejor la conoce. A ver, señora, creo que es la Montelbrand Mortensen. ¿Le suena a usted la Montelbrand Mortensen? No, yo me sueno sola. ¿Seguro? ¿No le suena la Montelbrand Mortensen? ¿Eh? La Montelbrand Mortensen. Montelbrand Mortensen. Montelbrand Mortensen. Montelbrand Mortensen. Montelbrand Mortensen. Montelbrand Mortensen. ¡Muy bien! Así es. ¡Vaya! Sí. Sí. Oye. Nunca, nunca pensé que terminaría hablando en sueco. Sí. Bueno, se la voy a buscar. A ver. Muy bien. Aquí tiene usted su silla. ¿Dónde? Aquí, en la caja. ¿Cómo que en la caja? Sí, en la caja. A ver, ¿tú eres bobo o te diste un golpe en la cabeza? Te digo que yo compré una silla, no una caja. A ver, señora, la silla está dentro de la caja. ¿Cómo que dentro? ¿La rompiste para meterla ahí dentro? No, señora, está dentro, desarmada. Entonces no es mi silla. ¿Cómo que no? Pero si lo pone en la factura. No, que no, que no. Que mi silla se llama Brontembran Bronsensei. Yo... Es una silla normal, no, una silla rota dentro de una caja. A ver, señora, la silla no está rota, está desarmada, ¿vale? Las patas van por un lado, el espaldar por otro. Usted se la lleva a su casa y la monta. O sea, que tú rompes la silla para meterla ahí dentro y luego tengo yo que pegarla. ¿Qué? Señora, yo no he roto nada. Ah, no, ahora la rompí yo. La que vi arriba estaba entera, ¿eh? Y no estaba rota dentro de una caja. Me va a decir que no la rompiste. Señora, que yo no la rompí, ¿vale? Que la silla viene así de fábrica, desmontada. ¿Y la que estaba arriba entera qué era? ¿De mentira? ¿Como la tele?
Pues sí, señora, era de mentira, ¿vale? La verdadera está aquí dentro, así que usted se la lleva a su casa y la monta siguiendo las instrucciones. ¿Cómo que las instrucciones? Las instrucciones de montaje. No, mi niño, yo no... A ver, yo compré una silla, no un huevo Kindle. ¿Qué? Vamos a ver. Señora, por favor. Nosotros somos una multinacional, trabajamos así, ¿vale? Las sillas vienen desmontadas de Europa. Ah, o sea, ¿que las traen rotas de Europa? ¿Y las tenemos que montar nosotros aquí? Sí. Pues menos mal que no traen la leche de Europa, porque si no mandan las vacas para que las ordeñe yo. A ver, señora, ¿qué coño quiere que le haga? ¡Bájame el labio! Yo quiero que me des una entera. Señora, no va a ser posible. La va a tener que montar usted, ¿vale? Siguiendo las instrucciones y con esta llave. ¿Esta llave? Sí, esa llave. ¿Tú quieres que yo con esta llave monte una silla que está rota? A ver, señora, que no. Mira, está ven rota. Acá, ven acá, ven acá, ven acá. Ven acá. Aquí. Aquí. Mira. ¿Le vas a decir al dueño de esta? Es que no está aquí. Pues lo llama por teléfono. Le vas a decir que dice Chona que ella no es carpintera, ¿eh? Pero señora, mire... Y que le voy a enviar unas botas de vaca con las instrucciones para que ellos monten una romería. Pero señora, es que ¡chacho! Yo no puedo... A ver, a ver. A ver dónde encuentro ahora yo un cojín para poner encima de la caja porque aquí no hay quien se siente. Ay, mi madre. Ya, ya. ¿Y las tongas de ropa sin lavar? ¿Pero qué pasa? La lavadora no anda. Que si no anda, llega hasta el pasillo. Cualquier día de esto coge el ascensor conmigo y ella misma va y compra el suavizante. Mira, ¿este es el sitio ese de botar? Sí, es aquí, pero tiene que esperar un momentito. ¿Hay que esperar? Sí. ¿Y por qué tengo que esperar si no hay nadie? Señora, tiene que esperar a que vuelva el presidente. ¿El presidente? Uh-huh. ¿Qué presidente? ¿El del gobierno? No, señora, el presidente es de la mesa. ¿La mesa tiene un presidente? Uh-huh. ¿Y las sillas que tienen? ¿Un secretario? A veces a las parejas les gusta jugar a juegos que son un poquito peligrosos. Mire, les voy a plantear el siguiente juego a ver qué les parece. Imagínense que estás con tu pareja, ¿no? Y te gusta pensar en alguien con quien te gustaría tener una aventura, pero tiene que ser, eso sí, alguien inalcanzable. O sea, imagínense que yo estoy con mi pareja y a mí, pues no sé, pues me gusta pensar en George Clooney. A ver, es imposible que George Clooney entre por esa puerta. Pero ¿y si entra? Ay, Dios, si entra, entonces sí que tenemos un problema. Sí, es un problema y toco una transición ya porque me estoy poniendo hasta nerviosa. Vamos con la siguiente historia. Cariño, muchas gracias por la cena, no me lo esperaba. Cariño, te la merecías, que llevas tiempo con mucho lío en el trabajo. Pues sí, la verdad es que sí. Oye, cariño. Dime. Las chicas de la oficina esta mañana hablaban sobre un juego que me pareció muy gracioso. Pues cuéntamelo, que ya sabes que me encantan los juegos. Vale. Iba sobre hacer una lista. ¿Una lista de qué? ¿De la compra? No, una lista de personas con las que podrías acostarte sin que tu pareja se ofendiera. Ah, creo que lo he oído. Eso que tienes que escribir personas con las que tú te acostarías. Exacto. Ya, pero tienen que ser personas inaccesibles, claro, ¿no? Claro, hombre, tiene que ser un amor platónico, algo imposible. Oye, yo qué sé, no sé, me gusta la idea. ¿Y cuántas hay que decir? Las chicas decían tres. Ya las tengo. ¿Ya? Sí. Yo qué rápido, ¿no? Mira, la primera, Angelina Jolie. Angelina, no sabes tú nada. Sí, es muy guapa. Y solidaria. Sí, para acostarse conmigo tiene que ser solidaria, sí. ¿Y la segunda? Pues mira, la segunda, Ariadne Artiles. ¿La modelo? Sí. Muy guapa, sí señor. Y además producto local, ¿eh? Y la tercera, Scarlett Johansson. Dios, vaya lista, ¿no? ¿Eh? Venga, me toca. Vale, pues venga, adelante. Ah, ah, y piensa bien lo que vas a decir, ¿eh? Porque si una de esas personas se aparece aquí, ni tú ni yo nos podemos enfadar. El primero sería Chris Hemsworth. ¿Ese quién es? ¿Chris Hemsworth? El marido de la Pataki. El que hacía del dios del trueno, que tiene unos brazos, un pecho, está buenísimo. Vale. ¿Y el segundo? Roberto González. ¿Roberto González?
¿El presentador de las noticias de Televisión Canaria? Ay, no sé, tiene algo que... Oh, me encanta ese hombre. Cariño, no puede ser. ¿Por qué no? Porque tiene que ser alguien inaccesible y ese hombre vive en Canarias. Bueno, ¿y qué? De todas maneras, dudo mucho que si yo me cruzara con ese hombre por la calle, pues se fijara en mí. A ver, yo te vi en la calle y me fijé en ti. Ya, mi amor, pero tú no eres Roberto González. Tú eres... tú. ¿Qué quieres decir? ¿Que soy poca cosa? ¿Tú presentas un informativo en Televisión Canaria? No, ¿verdad? Pues ya está. Mira, no sé yo, pero ese nombre es impugnable. ¿Puedo decir el tercero o no? Sí, sí, venga ya. Roberto González, no te jodas. El tercero es Julián. ¿Qué es Julián? ¿Ese es uno de Operación Triunfo? No, Julián, el portero del edificio. ¿Que te quieres acostar con Julián el portero? Bueno, yo qué sé, sí, podría ser, sí. Pero a ver, que tiene que ser alguien inaccesible. Y lo es, está casado. ¿Ah, y por eso es inaccesible? Además, ¿tú cómo sabes que está casado? Porque me lo dijo él. O sea, ¿que has hablado a mis espaldas con el portero? Porque soy buena vecina. Siempre que llego al edificio lo saludo y me pongo un rato a hablar con él. Así que llevas tiempo hablando con un tío con el que te quieres acostar. Cariño, eso era un juego, no te podías enfadar. Pero a ver, ¿qué coño juego? Era un juego cuando estabas hablando del marido de la Pataki. Pero es que ahora estás hablando de un tío que trabaja en el edificio y que ves todos los días. ¿Tú también lo ves? Ah, pues mira, ya me quedo más tranquilo. Mira, voy a abrir. Y te digo una cosa, ya sabía yo que tú no estabas preparado para este juego. ¿Qué? ¿Que no estoy preparado, dice? Pues claro que no estoy preparado. No estoy preparado porque las normas de este juego dicen que tienes que pensar en alguien inaccesible. Y ella va y piensa en el portero. ¡Coño! Que el portero del edificio puede entrar en mi casa en cualquier momento. Es que... Cariño. ¿Qué? Mira quién está aquí. Hola, Julián. ¿Qué tal? ¡Julián! ¡Julián, el portero! Hola, Víctor. Víctor, el propietario. ¿Qué haces aquí, Julián, el portero? Bueno, pues he venido porque me lo dijo tu mujer. ¡Ah! ¿Mi mujer te dijo que viniera? Lo tienes todo planeado, ¿verdad? Julián ha venido porque el grifo del baño gotea. ¿El grifo? ¿Qué le pasa? Nada, está muy tenso por el estrés del trabajo. Ha venido a arreglar un grifo que gotea. A mí me da que quiere algo más que gotea. Pues mira, ya que estoy aquí, aprovecho y también lo arreglo. ¿Qué? ¿Es otro grifo? ¡No! No le hagas caso a mi marido, tú haz como si no estuviese. ¿Qué te gustaría? ¿Qué dice? Nada, no le hagas caso. Pasa al baño, por favor. Venga, sí, que lo arreglo en dos patadas. Venga, yo te acompaño. ¡No! ¿Tú te quedas en el salón aquí conmigo? Víctor, por favor. ¿Qué? Él sabe llegar solito al baño, ¿verdad? Porque todos los pisos del edificio son iguales. Perdona, ¿te encuentras bien? Sí, estoy muy bien. ¿Qué tal tu mujer, Julián el portero? ¿Mi mujer? Bueno, pues hace una semana que no la veo. ¿Y eso? ¿Tienen problemas? Ya te gustaría. ¿Cómo? Nada, que no tiene ningún problema, ¿verdad? Por lo menos nada que nos interese a nosotros. No, bueno, está de vacaciones con unas amigas. Ah, qué bien. Sí, qué bien, lo tienes todo despejado. ¿Cómo que despejado? Julián, pasa al baño, no le hagas caso. Sí, claro. Perdona, Víctor, pero estás muy raro, ¿eh? Víctor, qué vergüenza me acabas de hacer pasar. ¿Yo? Sí, tú, pareces un loco. Claro, vaya, qué casualidad, ¿eh? Primero lo del juego y luego aparece Julián. Julián aparece porque el grifo del baño lleva 4 días goteando. Marta, tienes que olvidarte inmediatamente de lo de la lista. Pero que ese hombre esté entre mis posibles no significa que me lo quiera hacer con él. Que tenían que ser 3 inaccesibles. Sí. Y tú vas y metes al portero, si es que son ganas, ¿eh? Lo es inaccesible y atractivo. Coño, que su mujer no está ni en la casa. ¿Y eso qué? ¿Eso qué significa? Pues mira, que... ¿Eso significa que si entra por esta puerta una chica con ganas de acostarse contigo y yo no estoy, tú lo harías? No. ¿Te lo has pensado? Que no. ¡Qué fuerte que estoy con un mandril que se lo quiere hacer con todo el mundo! No. A ver, yo solo lo haría si estuviese en mi lista. Pues ¿sabes qué te digo? Que yo también me acojo a mi lista. Pero es que tu lista no vale, la impugno. Vas a impugnar. Esto no es la lista de aprobados de oposiciones a maestro. Bueno, voy a tener que volver. No hace falta que vengas, yo lo arreglo yo. No, sí, mejor que vuelva. Vuelve cuando tú quieras, Julián. Es que creí que con 2 empujones era suficiente. No, para nada. Cuantos más empujones, mejor. No, pero me da falta. En realidad me hace falta una goma. Pues nosotros debemos tener alguna por ahí. A lo mejor la puedes poner ya. Lo que faltaba, se va a poner mi goma. Vale, Víctor, tranquilo, bajo a la ferretería y compro unas cuantas. Que no. Que ya me encargo yo del dichoso grifo, ¿eh? Gracias por venir y no vengas más. Eres un neandertal. Marta, este juego se nos ha ido de las manos. Se suponía que tenía que ser divertido y que nunca iba a pasar. Vale.
Quizás debería quitar a Julián de mi lista si eso te va a hacer sentir mejor. Gracias. Pero con una condición. ¿Cuál? Roberto González se queda. Que me encanta ese hombre, tiene algo que... Bueno, está bien. La verdad, no creo que haya muchas posibilidades de que te encuentres con ese hombre. Y mucho menos que se fijen. ¿Qué? No, quiero decir que Roberto González queda aprobado. Voy a abrir. Y por favor, termina ya de recoger eso, pesado. Oye, que no me puedo despistar, ¿eh? Es que me distraigo un momentito y se monta Sodoma y Gomorra con el portero. Coño, ¿con quién estoy casado yo? Cariño. Cariño, cariño, cariño. Mira quién está aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le estaba diciendo a su señora que se me ha averiado el coche, a ver si me podía dejar el teléfono, porque además el móvil se me ha quedado sin batería. No le importa, ¿verdad? ¡No! Protagonista de nuestra siguiente historia es Arturito. Bueno, la verdad es que en Canarias se ven pocos rayos, ¿verdad? Caen muy pocos rayos en Canarias. Bueno, pues miren, de los pocos rayos que han caído en Canarias, uno de ellos cayó en la cabeza de Arturito. Bueno, si ya él era raro antes, imagínense cómo quedó después de ese rayo. Bueno, vamos a verlo y disfruten mucho con nuestra siguiente historia. Bueno, pues cuénteme, ¿cómo empezó todo? Pues verá, doctor, en realidad todo empezó por una tontería. Yo iba por la calle, caminando, y me cogió la lluvia. Y cuando estaba abriendo mi paraguas para no mojarme, en ese momento me llegó un mensaje al móvil. ¿Y se paró usted a contestarlo? Sí, exactamente. No sé, pero yo creo que fue el teléfono el que lo atrajo. ¿El qué? El rayo. De repente, un rayo impactó contra la punta metálica de mi paraguas. Tuvo que ser una sacudida muy fuerte. Y tanto, doctor. Todavía siento los efectos. ¿Sufrió usted algún daño físico? No, afortunadamente, todo está bien. ¿Y entonces por qué ha venido a verme? Yo soy psiquiatra. Sí, ya, verá, doctor. Es que desde lo del rayo... ¿Qué? Puedo oír lo que piensan las mujeres. No entiendo. Sí. Doctor, este es el último paciente. Si le parece bien, yo ya me voy. Sí, claro. Gracias, Nelly. Gracias, Nelly. Págame las horas extras, negrero de mierda. Perdón, ¿qué me estaba diciendo? No, le decía que desde lo del rayo puedo oír lo que piensan las mujeres. ¿Solo las mujeres? Sí, bueno, vamos a decir, ¿qué digo yo? Que si todo esto es porque el mensaje que recibí en el móvil cuando el rayo me impactó era un mensaje de mi amigo Ginés. ¿Sí? ¿Y qué tiene que ver su amigo Ginés en todo esto? No, es que mi amigo Ginés tiene el cerebro muy tocado, ¿eh? ¿Y qué le decía a su amigo? Pues mire, le leo el mensaje. Sí. Arturito. Si Kiko Matamoros va a las hogueras de San Juan... ¿Kiko Matamoros a las hogueras de San Juan? Sí, si Kiko Matamoros va a las hogueras de San Juan y se cae dentro de una hoguera, si intento sacarlo, ¿se puede decir que me estoy agarrando a un calvo ardiendo? Es que se le ocurre cada mierda. Tiene sistema, ¿eh? Ya, bueno, vamos a ir por partes, ¿eh? A ver... ¿Qué? Las voces que usted dice oír son fantasías. Que no, doctor, que son reales. A usted le parecen reales. Vamos a ver, dígame, ¿cuándo empezó usted a escuchar el pensamiento de las mujeres? Pues verá usted, doctor, después de que el rayo me impactara, ¿no? Eché a correr para protegerme de la lluvia y me metí debajo del portal de mi casa. ¿Y esta quién es? ¿Eh? Ah, es Claudia, una vecina. Te mojaste, ¿eh? Sí, un poco, sí. Yo también. Vaya. Uf, cómo se te marca el culo con el pantalón mojado. ¿Qué dijiste? Nada. Ah, perdón, pensé que habías dicho algo.
Es que ahora mismo te cogía y te hacía el amor aquí mismo, en este portal. ¿Qué? Ah, se está quedando un taxi libre. Nos vemos, Arturito. Momento, no tan rápido. ¿Eso le dijo usted a ella? No, eso me lo dije a mí mismo. No tan rápido, aquí está pasando algo. Buenas tardes. Hola. ¿Y esta es? Ni idea, no la conocía de nada. A ver, no lo entiendo. ¿Por qué no me pueden gustar los chicos y las chicas? O sea, que usted empezó a escuchar el pensamiento de esta chica. Mi padre tiene novio. Oí que se lo decía el otro día a mi madre. Él puede y yo no. Bueno, no solo el pensamiento de la chica. ¿A qué se refiere? Anda, coño. Acabamos de subir de la calle y mira, ya me dieron ganas de cagar. ¿Quién habló? El perro. O sea, que usted también puede escuchar el pensamiento de los animales. Pues sí. Pues no me va a quedar más remedio que echar el truño en la alfombra del salón. Fuerte hediondo el perro. Caramba, pues sí que es grave lo suyo, ¿eh? Y tanto, doctor. Pero es que todavía no le he contado mi auténtico problema. ¿A qué se refiere? Pues mira, el otro día yo iba por la calle y me dio frío. Y entonces me metí en una librería. Y voy y me encuentro con una amiga. ¿Una amiga? Sí, bueno, más bien la hija de unos amigos. ¿Iba a comprar un libro? No, ¿qué va? Si yo apenas leo nada. Bueno, yo no leo nada. Me metí en la librería porque me dio frío. Hola, Arturito. ¡Hombre! ¿Qué tal, Gabriela? Es atractiva, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. ¿Para qué nos vamos a engañar? Quizás demasiado joven para usted. Y tanto que lo es. Vamos, yo no me habría planteado nada si ella no hubiera... Antes de que empecemos a hablar de trivialidades, sí. Déjame decirte que me gustas. Sé que lo nuestro es imposible, pero me gustas desde el primer día que te vi en casa de mis padres. Vaya, pues qué bien, ¿no? ¿Te sorprende? No, que va, si me lo dicen mucho. Si, las hijas de mis amigos suelen sentir una atracción por mí. Cuanto más jóvenes, más atracción. Vaya, pues... Pues qué casualidad habernos encontrado aquí, ¿verdad? ¿Y qué? No, digo que es una coincidencia que... Una coincidencia. Sí, una coincidencia. Quiero decir que nos hayamos encontrado, ¿no? Me molesta la gente que busca coincidencia. ¿Te molesta? Sí. Y me molesta la gente que te pregunta de qué horóscopo eres. ¿A ti qué te importa de qué horóscopo soy? Vamos a ver. No, si a mí no me importa, ¿eh? ¿Tú qué horóscopo eres? Escorpio. Yo también. Vaya que coincide. ¡Vaya mierda lo de los horóscopos! Cuando conocí a mi novio... Ah, o sea que tienes novio. Ya no, lo dejamos. Vaya. Cuando lo conocí me dijo, mi hijo es Escorpio como tú, cumple 32 el mes que viene. O sea que el hijo de tu novio tiene 32 añitos. Ex novio, si es que era un poco mayor. Ya. Y le dije, ¿tu hijo cumple el mismo día que yo? Pues mira la coincidencia, qué maravillosa. ¿Y qué hacemos? ¿Una fiesta? Parece una persona difícil. Sí, bastante, pero espere, que lo más interesante vino después. ¿Y qué te parece Pérez Galdós? No, me parece que es un muy buen teatro, sí, señor. Me refiero a Benito Pérez Galdós. ¡Ah, sí, claro! Era una broma. Seguro que no sabe que escribió los episodios nacionales. A mí me encantan los episodios nacionales. Están muy bien escritos. Usted se aprovechó de la ventaja que le daba poder escuchar el pensamiento de esta chica. Pues claro, mira a ver. Vaya, pues lo sabía. A lo mejor no es tan tonto como yo pensaba. Y Arturito, ¿qué obra de Galdós te gusta más? Hombre, es que son tantas, es difícil escoger una. No sé, ¿a ti? No sé, yo no tengo una opinión clara. Sin duda, Fortunata y Jacinta. Sin duda, Fortunata y Jacinta. ¿En serio? Claro, si tengo que elegir, me quedo con Jacinta, ¿no?
Vaya. ¿Qué piensas igual que yo? Sí, vaya coincid. Benito Pérez Galdós es lo mejor que hay. Sí, es el mejor cronista de la España del siglo XIX. Fíjate que yo creo que es el mejor cronista de la España del siglo XIX. Me parece increíble que viviera en Madrid la mayor parte de su vida. Y te voy a decir una cosa. A mí me parece increíble que viviera en Madrid la mayor parte de su vida, siendo como era... ¿Canario? ¿Canario? Digo, ¿canario? Pues me está sorprendiendo Arturito. Sí. Debo conocerlo mejor. Sí. Un día tenemos que ir a cenar. Ay, hablando de cena, me comería una musaca ahora mismo. ¿Qué te parece si nos vamos a cenar y seguimos hablando un poco de Benito Pérez Galdós? Conozco un restaurante griego aquí cerca que preparan una musaca increíble. Ah, pues mira, sí, me apetece. Bien. ¿Y si se me hace tarde? Ay, no le he dado de comer a los perros. En ese restaurante, además de comer bien, tienen un servicio que es muy rápido. Vamos, terminamos de cenar en un momento, sí. Es que no me puedo quedar hasta muy tarde porque tengo que darle de comer a mis perros. ¿Cómo? ¿Tienes perros? Sí, ¿y tú? Yo también. Vaya que con... ¡Coin, coin, 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 coin! ¡Venga, vamos! ¿Y cómo se llaman tus perros? Vaya. Por lo que entiendo, el encuentro con esa chica tuvo algo mágico. Y tanto, doctor. Y por eso he venido a verle. Porque es que me ha invitado a cenar esta noche en su casa. Yo creo que está enamorada de mí. ¿Y eso qué tiene de malo? Hombre, pues varias cosas, doctor. En primer lugar, yo soy bastante mayor que ella. En segundo lugar, sus padres no lo saben. Y en tercer lugar, me estoy aprovechando de lo que me pasó con el rayo. ¿Lo del rayo? Claro, doctor, ¿no lo entiende? Yo no soy la persona de la que ella está enamorada. Yo le digo a ella lo que quiere oír. Ya, vamos a ver. Respecto a lo del rayo. ¿Qué? Yo creo que usted sufre alucinaciones paranoides. Es muy probable que usted escuche voces, pero no son en absoluto el pensamiento de las mujeres que tiene a su alrededor. ¿Qué? No, doctor, que no le miento. Le estoy diciendo la verdad. Yo oigo lo que piensan las mujeres. Y algunos animales. Y algunos animales también, sí. Mire, se va a venir por la consulta 3 veces por semana, ¿eh? Y si te va a tomar una pastilla justo antes de cada comida. A ver si así remiten las voces. Bueno, ¿y qué hago con mi cita con Gabriela? Vaya tranquilo. Y sobre todo, sea usted mismo. El amor no tiene edad. Bueno, pues nos vemos la semana que viene. Ven, está bien, doctor. Ya, mira, he servido las copas como me dijiste. Me encanta. Chin, chin. Chin, chin. ¿Qué te parece mi casa? Me encanta, me gusta muchísimo, sí. Y el vino también, ¿eh? Es un Bermejo. Me encanta el Bermejo. ¿Lo reconociste? Hombre, por supuesto. Tiene un regusto frutal inconfundible. Tiene un regusto frutal inconfundible. Oye. ¿Sí? No sé lo que me pasa contigo. ¿A qué te refieres? Joder, acabo de mirarle el paquete. ¿Qué? No, nada, nada, nada. ¿Eh? No me lo puedo creer. Acabo de volver a mirarlo otra vez en el mismo sitio. Mira, que me acabo de dar cuenta que no traje nada para picar. Bueno, por mí no te preocupes, ¿eh? No, no, si enseguida traigo unas almendras. Vale. Tengo que mirar si tengo preservativos. Ahora tengo la duda. Wow. ¡Qué suerte! ¿Quién habló? Nadie. Soy yo que estoy pensando. ¿Quién? En la pecera, Merluzo. ¿Estoy oyendo tus pensamientos? Sí. Te la vas a tirar, ¿verdad? Bueno, no sé. Solo te pido que no te vayas al cuarto. Hazlo aquí. ¿Aquí por qué? ¿Cómo que por qué? Lo habito donde vivo. Esto no es precisamente el Océano Atlántico. ¿Y qué? Que me aburro gracias a estos momentos. ¿A estos momentos? O sea que ha habido otros hombres, ¿no? ¡Claro! ¿Cuántos? Bueno, perdona. No tenía que haberte hecho esa pregunta. Seguramente han sido muy pocos. ¡Calla, hombre! Que me hiciste perder la cuenta. Bueno, aquí están las almendras. Sí, qué bien.
Solo me metí 2 preservativos en el bolsillo. Tendría que haber cogido 3. ¿Quieres una almendra? Pues sí. Tienen bastante sal. Sí, la sal sube la tensión. ¿Qué pasa? Que me toca una amarga. ¿Qué va? Esto es un error. Es demasiado blando. Reconócelo, Gabriela. Dilo que te pones un tío dominante. Con carácter. Con mal carácter. ¡Me cago en la mierda! ¿Qué? Que me cago en todo lo que se menea. Me tocó una almendra amarga. Deberían coger todos los almendros y cortarlos así, por la base. Y luego quemarlos todos. Bueno, tranquilízate. Que me tranquilice. ¿Cómo que me tranquilice ni que me tranquilice? Mira, vamos a hacer el amor ya. Porque me tengo que quitar este mal rollo que tengo de alguna manera. ¿Cómo? Que vamos a hacer el amor. ¿Algún problema? No, 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 ninguno, pero ¿vamos a hacerlo aquí? No, lo vamos a hacer en el cuarto. ¡No! Vale, pero apaga la luz. Sí, apago la luz. Sí, apago la luz, pero vamos, tengo un masqueo que como aparezca alguien aquí, me la cama. Vale, pero ten cuidado que a veces da corriente. ¿El qué? La lámpara. Ah, vale. ¿También? ¿Qué pasó? La lámpara que te dio un buen corrientazo. Un momento. ¿No estás pensando en algo? Pues sí, estaba pensando en si debería llamar a un médico. ¿Seguro que estás pensando en eso? Sí, seguro. Me cago en la mierda. Ven, vamos a hacer el amor ya. Venga. No, 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 si te encuentras mal, lo dejamos para mañana. No, para mañana no, para hoy. ¿Por qué? Porque si no, mañana vete a saber lo que vas a pensar tú. ¡Vamos! Que tiene que comer solo lechuga. Repíteme. Que tiene que comer solo lechuga. Yo me quedo boba. Bueno, es que la lechuga es muy buena para... ¡Que no me gusta la lechuga! A ver, yo no quiero lechuga. Señora, yo no quiero asustarla, que no pero... ¡Que no quiero lechuga! A ver, repito conmigo, no quiero lechuga. No quiero lechuga. ¿Ves? ¿Tú tampoco quieres lechuga? Mira, señora... Mire, si queremos adelgazar, tiene usted... ¡Que yo no estoy gorda! ¿Tú estás gorda? No, pero... Sí, está gorda. Otro de los efectos de esta larga cuarentena es que hay algunos que, bueno, pues que hemos comido un poquito más de la cuenta. Y esto justamente es lo que le ha pasado a Panchita, que la pobre ha cogido unos kilitos. Pero miren, les digo una cosa. Panchita tiene una fuerza de voluntad tan grande que se ha puesto a hacer un programa de ejercicios fantásticos para ponerse de nuevo como una puncha. Lo que ella no se imaginaba, ni el pobre Servando tampoco, es que la cosa iba a terminar de esta manera. Muy buenos días. Bienvenidos a Mantente en Forma con Tomás. Les habla Tomás y voy a acompañarles en los próximos minutos en una serie de ejercicios que les harán perder esos kilos que han ganado con la inactividad y el sedentarismo. Si están conmigo todas las mañanas ya verán cómo pierden ese exceso de grasa y lo convierten en masa muscular. ¿Están preparados? Empieza el espectáculo. Muy bien, para empezar y calentar un poco la musculatura vamos a correr en el sitio. Uno, dos. Uno, dos. Venga, más rápido, más rápido. Vamos a empezar con fuerza. Eso es, muy bien. Paramos ya y respiramos. No sé si ir llamando al 112. Bien, ahora vamos a trabajar la cintura y la zona abdominal. Abrimos las piernas, ponemos las manos en las caderas y giramos a un lado y a otro. ¡Panche, por el amor de Dios, el sujetador! ¡Es que me aprieta, Servando! ¡A un lado y a otro! ¡A un lado y a otro! Muy bien, suficiente. ¿Quieres una biodramina? ¡No! Ahora levantamos las manos por encima de la cabeza como si fuéramos a tocar el cielo.
Muy bien, y ahora las bajamos e intentamos tocar con ellas las puntas de los pies. Esto sí que no me lo pierdo. Eso sí, eso se llama flexibilidad. Venga, vamos, un poco más. ¡Vamos, vamos! ¡Tenemos que tocar con los dedos las puntas de los pies! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Lo consiguió! Lo que es la fuerza de voluntad. ¡Cállate, Servando, que me desconcentro! Bueno, y ahora sé lo que te está pidiendo el cuerpo. ¡Comida! ¡Que te calles! El cuerpo te está pidiendo estiramientos. Así que para estirar los músculos vamos a ayudarnos de una silla. ¿Eh? Ah, vale. Pon una sábana vieja encima de ella para no ensuciarla, porque vamos a poner el pie encima. Pon la silla delante de ti. Vamos a estirar las piernas, así que intenta poner tu pierna derecha encima del respaldo. Muy bien, de un golpe. Ahora... ¡Impresionante! No sé si ir llamando al servicio de grúas del ayuntamiento. De acuerdo, ya está bien. Es importante estirar bien después de cada ejercicio. De ese modo nos evitamos molestias musculares innecesarias. Ahora vamos a cambiar a otro ejercicio que nos ayudará a lucir un cuerpo tonificado y sano. Ahora nos tendemos en el suelo. Tanto esfuerzo para nada. Así es la vida, sí. Nos ponemos boca arriba, los brazos pegados al cuerpo. Vamos a hacer abdominales. Levantamos el torso todo lo que podamos. Y ahora, arriba y abajo. ¡Uno y dos! ¡Esos son abdominales! ¡Uno, dos, muy bien, suficiente! Ahora nos damos la vuelta y nos ponemos boca abajo. Y eso es agilidad, ¿eh? Y ahora vamos a hacer unas cuantas flexiones. ¡Uno, dos! ¡Y uno y dos! Pancha, yo no entiendo mucho de esto, pero creo que lo estás haciendo como el culo, ¿eh? Muy bien, paramos y nos incorporamos. Ya estamos de pie. Prácticamente. Pues ahora ha llegado el momento que nos tomemos un respiro. Vamos a buscar un lugar donde sentarnos y respiramos un momentito. Por Dios. Muy bien, ya estamos relajados. Totalmente. Pues ahora vamos a hacer otro ejercicio quema grasas. Vamos a saltar a la comba. Ay, sí. No, es para que no. Para que no. Ay, voy. Pero... Pancha, para allá, por favor, ¿eh? Mira, yo me voy de aquí antes que se caiga el edificio. ¡Muy bien! ¡Muy bien, muy bien! Pues esto ha sido todo por hoy en Ponte en Forma con Tomás. Nos vemos mañana a la misma hora. Y no olvides tomar azúcar para las agujetas. ¿Qué fue lo último que le alteró a ustedes los nervios? Pues mira, ayer que fui a la peluquería a cortarme las puntas y salí con el corte de Dora la Exploradora. ¿Y se siente usted triste? No estoy triste. Estoy en modo ahorro de felicidad. Mira, a ver, señora, ¿me va a decir qué es lo que quiere? Pues una hamburguesa. De acuerdo, una hamburguesa. ¿Y cuál quiere?
¿Mac Burger, Medium Burger o Mini Burger? ¿Tú me estás hablando a mí? Es que son nombres en inglés. ¿Cómo se dice uno en inglés? Juan. Mira, como mi primo, Juan. Juan, Juan Hamburguesa. Siento haberles traído tan tarde hasta aquí. Espero que tengan una muy buena explicación para todo esto, coronel, porque sus hombres me sacaron de mi laboratorio de una manera bastante brusca. Sí, no entiendo por qué estamos aquí a las 2 de la madrugada. Ni siquiera sabemos quién es este señor. Sí, disculpen, les presento. Es Mariano Sigüenza, diplomático en bioquímica. Actualmente está acabando unas investigaciones sobre una bacteria extremadamente peligrosa encontrada en el Amazonas. Sí, sí, estaba terminando la investigación en mi laboratorio hasta que llegaron sus hombres. ¿Esto va a durar mucho? Espero que no. Le presento a Sergio Campos, doctor en física, y a Olimpia Requena, doctora en matemáticas. Ambos trabajan para el Programa Espacial Español. Pues muy bien. Pero ¿nos puede decir qué hacemos aquí? Me gustaría dejar claro que al menos yo estoy contra mi voluntad. Los tres tienen en común que trabajan para el gobierno español, ya que sus respectivas investigaciones están financiadas por el Estado. Ahora es el Estado, a cambio de ese aporte económico, el que solicita un servicio adicional. Quiero recordarles que todo lo que vean y hablemos en esta sala debe permanecer aquí. Debemos guardar absoluto secreto. Así que, por favor, depositen sus móviles en esa caja. De acuerdo, pero por favor, avancemos un poco. Sí, no entiendo qué es tan importante para traernos aquí a estas horas. De acuerdo, guardamos el secreto. ¿De qué se trata? Señora, señores, nuestros servicios de inteligencia han localizado lo que hemos identificado como un extraterrestre. No me lo puedo creer. ¿Un extraterrestre? ¿Está hablando en serio? Una broma, ¿no? Entiendo su escepticismo, pero nuestros servicios de inteligencia tienen todos los motivos para creer que, en efecto, este ente es un extraterrestre. La misión de todos ustedes será valorar si en efecto lo es. Pues ya le digo yo que no, los extraterrestres no existen. Bueno, pues si ustedes lo tienen así de claro, déjenlo por escrito, firmen todos y habremos acabado. Bueno, sí, creo que esto va a ser rápido, la verdad. Bueno, pues diga, ¿dónde está? Vamos a verlo, venga, vamos a verlo y acabemos cuanto antes. No hace falta, en unos segundos entrará por esa puerta. Hágalo pasar, Maricruz. ¿Quién es esta? Este es el ser que pensamos que es un extraterrestre. Está de broma, ¿verdad? No, en absoluto. A ver, esta mujer no es un extraterrestre. Es rara, podría parecer de otro planeta, pero les aseguro que es del planeta Tierra. La conozco. ¿Cómo que la conoce? Se llama Carmita, sale en un programa de la televisión canaria, en Otra Clave. Ah, pero tú ves eso. Por supuesto que lo veo. Plantea situaciones muy divertidas. No hacen un humor inteligente. Pues yo lo veo. ¿Te parezco inteligente? Bueno, a mí no me gusta. Ah, ¿lo has visto? No. Ah, una actitud muy científica. Lo descalifica sin conocerlo. Vale, de acuerdo, de acuerdo. Diga dónde tenemos que firmar para decir que esta mujer es de la Tierra, porque yo me voy. Les pediría que antes de emitir un juicio precipitado, hablasen un momento con el extraterrestre. Le repito que es un personaje conocido. Perdón un momento, ¿puedo hablar yo? Por supuesto. En primer lugar, quiero aclarar que sí, soy un extraterrestre. ¿No puede ser alguien que sufre algún tipo de trastorno mental? El Josicuo está hablando de mí, ¿verdad? Sí. Ah, perdón, es que me confundí, porque como está mirando para la graciosa... A ver, la que está mirando para la graciosa es usted. No, yo te estoy mirando a ti. Lo que pasa es que yo tengo un ojo que orbita alrededor del otro. Mira, esto es una payasada. A ver, a ver. ¿Por qué dices que eres un extraterrestre? ¡Porque lo soy! ¡Me cago en todo! Pero es que tu aspecto no es el de un alienígena. Sobre eso podríamos opinar. A ver, a ver, a ver. ¡Yo soy un micorio! Bueno, en eso le podría dar la razón. ¡De calle, cuatro! Pero es farmacéutico, ¿verdad? Lo digo por la bata. No, yo soy catedrático en bioquímica. Ah, pero tiene farmacia propia. Yo no tengo farmacia. Por favor, ¿sería usted tan amable de explicarle a estos señores quién es usted? Claro que sí. A ver,
Yo vengo de una galaxia que está muy lejos de aquí. Tardé en llegar varios años luz viajando a través del espacio y caí en una azotea de Fuerteventura. Y ahí me metí en el primer cuerpo que encontré, concretamente en el de esta mujer que estaba secando jarea sobre una sábana. Y por eso a mí me huelen las manos así. Oye, quite, quite. Esto huele a mar, mi niño. Sí, a mar en el que flotaran muchos pescados muertos. Porque antes de secar las areas las tuve que limpiar y el olor de la tripa me penetró en los dedos. ¡Qué fina caña! Si eres un extraterrestre, ¿por qué hablas así? ¿Así cómo? Como Carmita, conozco perfectamente el personaje de la tele y hablas como ella. A ver, mi niña querida, yo soy un micorio. Sí, cada vez lo tenemos más claro. Y eso significa que cuando yo penetro con perdón en el cuerpo de alguien, yo asumo todas sus características, su forma de hablar, su gesto, su vocabulario. Por eso habla así, no sé si me estoy explicando. Ni tampoco sé si aquí el Josicuón me está entendiendo. Creo que se refiere a usted. ¿Eh? ¿Que yo soy el Josicudo? No, tú eres un encanto de persona. A ver, yo creo que la sigo. O sea, que usted es una mujer, un microbio, que ha viajado por el espacio varios años luz hasta meterse en el cuerpo de una mujer que estaba atendiendo jareas. Que previamente había limpiado. Y ha asumido todas sus características. Así es, por eso yo hablo así, que ¿me creen? A ver, coronel, ¿dónde hay que firmar que esta mujer es una farsante? Sí, sí, diga dónde hay que firmar porque yo me marcho ya. ¿Entonces no me creen? ¡No! ¡No, no me creen! ¡Qué coraje! ¡Ya! A ver, hay algo que no me cuadra. ¿El qué? ¿Por qué tendría que inventarse una historia así? Es un personaje de la tele que interpreta un papel. Ahora podría estar interpretando otro. O eso, o que sufre algún tipo de alteración mental. Tu madre es la que sufre algún tipo de alteración de esa simplona. Oye, que me va a morder. Me va a morder. Lo que pasa es que yo tengo los dientes para afuera por un exceso de calcio porque de chica tomé demasiada leche de cabra. Ya yo a mí se me cayó un diente y el reantoncito Pérez está una semana entera con lumbago. Vale, y si eres un extraterrestre, ¿cómo sabes tanto de Carmita? Pues porque me descargué su disco duro. ¿Disco duro? Claro, todos sus recuerdos, todo lo que ella tenía en la cabeza. ¿Puedes hacer eso? ¡Lo que puedo! Coronel, ¿podemos marcharnos ya? Sí, por favor. No, un momento. Antes de irse, a mí me gustaría hacer algo. ¿Ya está qué? Me acabo de descargar el disco duro de ustedes tres. A ver, coronel, yo creo que usted debería llamar a alguien experto en psiquiatría porque este caso se agrava por momentos. Era el tuyo, ¿verdad? Sí, ¿cómo lo sabe? Oh, acertó, me dio el tiro. Vale, muy bien, muy buen truco. ¿Y ahora qué va a hacer? ¿Sacar un conejo de la caja? No, a mí no me gustan los conejos. No sé por qué extraña razón. Yo lo siento casi como si fueran primos hermanos. Lo que le estoy diciendo es que cuidado, que yo ahora lo sé todo de ustedes tres. Ah, ¿y qué sabe? Pues mira, sé, por ejemplo, que tú y esta están enrollados. ¿Cómo dice? Sí, ustedes llevan viviendo juntos más de un año y medio, pero a la zorrúa, callao, no lo sabe nadie. Porque según tengo entendido, está prohibido que las parejas trabajen juntos en el mismo programa en el ejército, ¿verdad, coronel? Así es. Eso no lo sabe nadie, ni mis padres. Eso es mentira. No, Sergio, ya, vale. No podemos seguir ocultándolo por más tiempo. ¿Lo sabe y ya está? Y también sé que a ella la tiene guardada en el móvil como chochín. ¿Tienes así en la agenda? No, a ver, te grabé así al principio, cuando estábamos empezando. Por favor, pon mi nombre. Y sé lo que tienes escondido en la mesa de noche, pa' cuando te vienes arriba con ella. El punto G, dice. Bueno, ya está bien, ¿eh? ¿De dónde has sacado toda esa información? Porque me descargué el disco duro de ustedes tres, toletes. A ver, coronel, de verdad, mire, yo tengo mucho trabajo en el laboratorio para tener que estar aguantando trucos de salón. Claro, estás muy ocupado, ¿verdad? Estás muy atareado porque estás terminando la investigación sobre las bacterias del Amazonas, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo piensas tú justificar los 125.000 euros que te mamaste del proyecto de investigación? ¿Perdón? Acabas de reformar tu casa, ¿verdad? Y contrataste a una empresa que se llama Construcciones El Chorrillo, que además te dejaron mal las juntas de la pared exterior y por ahí se te está colando el agua.
tiene las primeras manchas de humedad en el salón. Sí, sí, sí. La pared esa que tienes todo pellizcada, donde está la estantería, donde tienes encima la tele. A ver, ¿cómo demonios? La cosa es que esa reforma la pagaste tú con el dinero de la investigación. Y si algún curioso le da por rebuscar entre tus facturas, va a encontrar una de 125.000 euros a construcciones El Chorrillo en concepto de material de laboratorio. ¿Cómo la busca con tantas revelaciones? ¿Es eso cierto, Mariano? Pues verá, de ser cierto, ha cometido usted un delito gravísimo. Pero permítame a ver, ¿quién coño es esta tía? Que soy un micorio, mi niño, soy el extraterrestre micorio. Híncate un buche de agua que te acabo de coger como un pollo y eso seca la boca. Sí. Ay, pero que no te dé asco que lo haya tocado, porque como eres tan repugnante. Ay, ¿qué le pasó? Se ha desmayado. No me lo explico. Habrá que reanimarla. Tranquilo, no le pasará nada. ¿Y usted por qué lo sabe? Porque ha abandonado su cuerpo. Estará un poco aturdida, pero recuperará el conocimiento. ¿Cómo dice? Como les dije, soy una bacteria. He abandonado el cuerpo de ella y me he metido en este cuerpo por medio de ese vaso de cristal que hemos compartido. ¿Está de broma? No estoy de broma. Por cierto, ¿ya le dijiste a ella que tu madre se viene a vivir con ustedes el mes que viene? ¿Cómo? A ver, cariño, te lo iba a contar, ¿eh? Ella está pasando una mala racha. Si tu madre viene, yo me voy, ¿eh? O sea, que ahora el extraterrestre es usted. Digamos que estoy aquí dentro. ¡Ay, Virgen de la Peña! ¡Ay, dónde estoy yo! Señora, usted se encuentra en el Centro Nacional de Inteligencia en Madrid. ¿En Madrid? ¿Pero yo qué hago aquí? Si yo estaba atendiendo Jarez en una azotea en Fuerteventura. Debo decirle que en su cuerpo ha penetrado un extraterrestre. ¡Ay! ¡Coño! Yo no me enteré de nada. No. A ver, no es lo que usted se imagina. ¿Era guapo? Señora, era un microbio. Ah, era bajito. No, un microbio ahora se encuentra en el cuerpo de ese señor. A ver, espérate a ver si yo lo estoy entendiendo, porque yo soy una mujer de campo. Tú me estás diciendo a mí que el extraterrestre micorio entra en el cuerpo de uno, pero sin intenciones deshonestas. Entra como un hermano que viene de visita o como el cabrero cuando ve a la cabra, pero con ojos estrictamente profesionales, no como objeto sexual. Sí, así es. ¡Ya no estoy en este cuerpo! ¡Ah, se me olvidaba! Voy a acabar con todos los habitantes de la Tierra. Voy a liberar la bacteria que está estudiando el doctor Sigüenza. Y voy a acabar con toda la vida de la Tierra. ¿Pero qué está diciendo? A ver, si está hablando en serio, tenemos que hacer algo, ¿no? Sí, pero ¿el qué? Pues yo lo tengo claro. ¿Usted lo tiene claro? Sí. No vamos a hacer nada. ¿Cómo que no podemos hacer nada? No, que no hay nada que hacer. Se nos echa encima el fin del mundo. Niño, vete para acá conmigo. Que usted y yo vamos a brindar por el fin de la humanidad. Échate un chupito de esto. Y no te preocupes, que yo voy a beber amor. ¿Qué es? Esto es un licor de mi tierra. Salud. Salud. ¡Qué me dio! Acaba de dar licor de Beletén, licor de leche de cabra recién paría. ¡Eso no hay micorio que lo resista! ¡No! ¡Sí, muérete, micorio injusto! ¡Ándale, espérate! ¡Un momento! ¿Qué pasa? El pasaje de vuelta a Fuerteventura me lo paga el Servicio Nacional de Inteligencia. Sí, por supuesto que sí. Ah, entonces está bien. ¡Sigue muriéndote, mi corio enano! Bueno, saben que nosotros nuestro programa lo estamos haciendo sin público, está todo esto vacío, pero es importantísimo que el público vaya a los teatros. Hay que consumir muchísimo teatro y más en esta época tan tremenda que hemos estado viviendo. Hay que apoyar y reforzar la cultura, es que no hay otra. En fin, que nos tenemos que ir, que nos despedimos desde el Teatro del Sausal. Me despido con el mejor actor, sin duda alguna, que ha tenido la noche de hoy, que es Pelusito, uno de mis perritos, que esto es lo que yo más quiero en el mundo, el mejor regalo. Hasta el próximo domingo, que les quiero con locura, que se los digo siempre, y nada, adiós. Nos vamos, Peluso. Y algo ahí.
¿Y tu suegro qué? Mi suegro. Ay, padre, tenía un problema con la bebida. ¿Sí? Yo también habría tenido problemas con una mujer como esa. ¿Qué pasa, que bebía mucho? Ese. Le llamaban el genio. Porque cada vez que alguien abría una botella, aparecía él. Me equivoqué. ¿Qué pasó? Que puse chocha en lugar de chona. Venga, pues, bórrelo. ¿Cómo lo borro yo ahora? ¡Ah, mira!